¿Cómo eliminar las pulgas con tierra de diatomeas? Toda persona que tiene o ha tenido mascotas alguna vez tuvo que lidiar con la presencia de las pulgas. Es muy común encontrarlas en perros y gatos, y eliminarlas puede resultar difícil. La tierra de diatomeas puede ayudarte. ¿La conocías? Cuando hay una epidemia de pulgas en casa y están atacando principalmente a las mascotas, nuestra tarea es deshacernos de ellas. Existen otros productos efectivos, pero que por su contenido químico pueden afectar tanto a los animales como a nosotros. Una forma alternativa, pero realmente efectiva, es la tierra de diatomeas o diatomita. Esta es una roca formada a partir de los restos fosilizados de una alga, diatomeas. Mientras que en humanos y animales es seguro, resulta un eficaz insecticida. Dentro de las variedades de tierra de diatomeas, es importante saber que deberemos emplear aquella que posee grado alimenticio. Nunca emplees la industrial en casa o en sobre tu mascota, pues puede resultar tóxica. Propagación de las pulgas. Al caer una pulga hembra dentro del pelaje de la mascota, ésta se encarga de poner sus huevos dentro del mismo. El problema no es solo este, sino que los huevos se caen muy fácilmente y se esparcen por alfombras, muebles o lugares donde el animal se recueste. Allí donde esté el animal es probable que se encuentren estos huevos y que evolucionen. Estos eclosionarán aproximadamente 5 días tras la puesta, liberando larvas de gran apetito. Como resultado, nos estaremos enfrentando a larvas escondidas en el fondo de las alfombras, cojines o sillones. El tratamiento para eliminarlas debe ser constante. Así prevenimos posibles reinfestaciones, tanto en el animal como en toda la casa. Si ya no encuentras solución alguna para acabar con las pulgas, hoy te traemos una técnica excelente a base de tierra de diatomeas. Tratamiento a base de tierra de diatomeas. Este tratamiento debe enfocarse en las áreas preferidas de la mascota. La tierra de diatomeas se consigue en ferreterías, viveros o incluso en tiendas de jardinería. Como decíamos, recuerda no comprar el formato industrial destinado a piscinas. En las mascotas. Con el uso de guantes y una mascarilla protectora esparce la tierra sobre tu mascota. Frótala para adentrarla en su pelaje, especialmente en los pliegues de piel. Cepilla el pelaje con un peine fino que ayude a que se extienda por todo el pelo. Nota, ten cuidado de que la tierra no entre ni en los oídos ni en los ojos del animal. En la casa. Esparce la tierra de diatomeas sobre la cama de tu mascota mientras el animal se encuentra ausente. Así nos aseguraremos de que el polvo se asienta. La tierra debe llegar a las esquinas, grietas en la pared o en el piso. En el caso de las alfombras es necesario dejarlo reposar por unas horas o durante una noche.
Para retirarlo, la mejor opción es usar aspiradora. No te olvides de ningún rincón. En los sitios que sepas que son una entrada de garrapatas y pulgas, genera barreras preventivas con la diatomita para evitar su ingreso a la casa. En el exterior, rocíalo en las grietas y especialmente en el jardín. El césped y las plantas son zonas donde pueden proliferar las pulgas, es esencial rociarlo con la tierra de diatomeas. Si tienes árboles en tu jardín, es importante que esparzas tierra por la corteza. Lo mismo para los arbustos, las bayas y todo lugar que pueda albergar estos molestos parásitos. Si tu mascota ha estado en tu vehículo, es recomendable aplicar tierra de diatomeas en los asientos, por debajo y en las alfombras para matar cualquier pulga o garrapata que haya dejado. Recomendamos repetir el procedimiento cada 2 semanas y revisar el pelaje de nuestras mascotas. Además, recuerda aumentar la higiene en las zonas donde el animal suele estar.